Quisiera poder amarte, abrazarte, abrazarte como antes. Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando poesías para no llorar. Para no pensar, es que tu imagen donde quiera está presente. Porque no he podido superar mi tanta tristeza y que siempre vuelva este sabor amargo de tu ausencia. Oh, vivir sin verte y cuánto me duele. ¿Qué pasa? La vida va pasando y tú no vuelves. Fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo. Muchas gracias. Muy bien. Bravo. Eres extraordinario, eres un bárbaro. Nos encanta a los cuatro lo que haces. Tienes un don ahí arriba, bárbaro. Te mueves en la tarima como si estuvieras en tu casa. Muchas gracias. No sentí para nada, ni siquiera tuvieras la tensión típica que tiene cada participante cada vez que viene para acá y se enfrenta a todo esto. Te felicito. ¿Para qué lloras, compadre? Llore, mijo, llore, mijo. Te invito a que te quedes conmigo. Compadre, vamos a llegar al final con esto. Vamos a dejar de estar oyendo opiniones de nadie. Okay. Oíme. Tú, aparte del talento que tienes cantando, tienes una vaina que se llama ángel, compadre. Y con eso me quedo yo. Tienes mucho ángel y yo quiero acompañar a ese ángel que llevas adentro hasta el final de La Voz Colombia. ¿Cómo Gracias. Te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo David Marulanda. David, ¿de dónde eres? ¿De Cali? De Cali, Cali. David, pues el señor lo ha dicho, tienes muchísimo estilo. Te paras en esa tarima con una soltura impresionante, envidiable. Obviamente todos tenderíamos a pensar que por la canción que cantaste estás más cercano en cuanto al género con Gilberto, pero no por eso voy a... Yo desaprovecho la oportunidad de tener un vozarrón y una persona como tú en mi equipo. Creo que llegaríamos muy, muy, muy lejos, seguramente a la final. Ricardo ya lo ha dicho, yo también creo profundamente eso, pero quiero que lo hagas al lado mío. Así que te extiendo la invitación. Vamos a trabajar muy, muy duro y estoy para ti. Dios mío, ya te imaginarás. Si para ustedes es difícil pararse ahí a convencernos, después para nosotros es también muy difícil pararnos aquí a convencerlos. Tienes unas grandes cualidades. Yo tengo unos increíbles compañeros. Pero también te ofrezco apoyarte y acompañarte. Te ofrezco que estés en el equipo Fanilu, donde vas a ser para mí muy importante. Siempre he soñado con trabajar con alguien de tu género y me encantaría cumplir ese sueño contigo porque lo haces increíble. Tienes carisma, comunicas, tienes una sonrisa maravillosa. Una pregunta. Espero sonreírme contigo muchas veces. Tú no solamente cantas salsa, ¿verdad? No, no, no. Hago reggaetón, bachata, pop. Imagínate, no, maravilloso. Imagínate todo lo que podemos hacer. Todo lo que podemos hacer. Mejor aún. Qué delicia. Yo te apoyaría hasta el final y más allá. Bueno, ojalá estuvieras conmigo. Creo que es mi turno, ¿verdad? Sí, porque están haciendo mucha campaña esta gente, pero nosotros tenemos la oportunidad ahora de escribir la historia. Es la primera vez que un salsero se sienta en La Voz Colombia y puede ser la primera vez que un salsero gane en La Voz Colombia. Entonces, para eso, lo único que hace falta es que entres al equipo mío. Déjame decirte algo. Esa canción la canta un hermano mío que se llama Tito Nieves. Yo, desde que empecé a escuchar los primeros acordes, no escuché a Tito Nieves en ningún lugar. Eso fue lo primero que me gustó tu color de voz y todo lo que tú acabas de decir, de todo lo que tú cantas, yo lo sentí en tu manera de interpretar. Por eso fue que me volteé. Ahora te toca a ti decidirte por mí, que no es muy difícil la vaina, porque eso es rápido. A ti esa canción que cantaste te gusta bastante, ¿verdad?
Claro, claro, sí. Se identifica. Esa canción es de un gran amigo nuestro, el señor Jorge Luis Piloto, una persona que tengo la fortuna que escribe música para mí, también para Gilberto ha escrito canciones bellísimas, pero yo lo voy a convencer que escriba una canción para ti cuando nos ganemos este programa, una canción de Jorge Luis para ti, ¿te imaginas? Yo, por mi lado, gracias a Dios, no tengo que ir a buscar a nadie para que le escriba una canción para ti, te la voy a escribir yo. Te la voy a escribir con mucho cariño. Y me atrevo a decirte que tu voz da para mucho más allá. No te veo cantando salsa solamente. No te dejes seducir, hermano. Te veo un futuro largo y provechoso y espero que sea al lado mío. Ay, sí, sí, que ese pedazo, yo no sé. Ay, no, no sé qué va a hacer, qué difícil. Santo Dios. Venga. Lo que te dicte el corazón. Oigo Montanero. ¡Yes! Como te peleaste y en este programa. Dame un abrazo. ¿Ah? Bienvenido. Bienvenido. Vamos a disfrutar esto, hermano. ¡Este es peligroso! Pero, caleño con caleño. ¿No? ¡Ah! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! Me emocioné mucho. Es que es muy bueno. Usted tiene ahí su artillería. El tipo, yo estoy preparando un equipazo. ¡Un equipazo! No juegue.